Hablar de cohetes y misiles es una cosa tan frecuente en nuestros días que hasta los niños juegan con esas palabras. Estos poderosos artefactos que vuelan a velocidades increíbles y poseen un poder destructivo realmente aterrador son la expresión más avanzada de la tecnología de nuestro siglo. Vemos cohetes que se disparan en las guerras, cohetes que viajan a la luna, cohetes que llevan satélites de comunicaciones y cohetes que se sumergen en el mar en busca de un objetivo. ¿Pero qué es un cohete? ¿Cuál es el principio de su tecnología? ¿De qué está hecho el combustible que lo impulsa? ¿Y cuál es el secreto que le permite mantener un rumbo exacto cuando vuela? Para responder a estas preguntas, es necesario retroceder a una época en que estos aparatos eran solo un sueño en la mente de un hombre que los vio nacer primero en su imaginación y luego los fue diseñando poco a poco hasta convertirlos en una realidad científica. Hoy conoceremos la vida de un verdadero pionero en la historia de la cohetería mundial. Una tarde de otoño del año 1940, un viejo señor, conversando con su hijita, le decía: cuando seas grande, tú y yo viajaremos a la luna. Y si por mi edad yo fuera a morir, tú continuarás mis pasos y partirás sola. Pero no lo olvides, un día volaremos al espacio. La niña imaginaba ese día y se animaba dibujando la nave espacial en la que ella y su padre un día viajarían hasta la luna. Para ella, esa promesa era solo una hermosa fantasía. No sospechaba que su padre realmente hablaba en serio, que su proyecto de volar al espacio exterior y llegar hasta la luna era algo más que un sueño. Y es que el ingeniero Pedro Paulet, padre de la pequeña Megan, había inventado una nave para viajar por el espacio, y sabía que en esa nave o en otra, muy pronto, los hombres llegarían a la luna. A lo largo de los siglos, el hombre ha dirigido constantemente su mirada hacia el espacio infinito. Con suma curiosidad, hombres de las más diversas épocas y culturas estudiaron con fervor y admiración los cambiantes cielos. No solo para orientarse en sus viajes por el mar y el desierto, sino también por la convicción arraigada de que los astros y su posición en el espacio influían sobre la vida y el destino de los pueblos. En la Edad Moderna, dos de los más célebres estudiosos del espacio infinito, el alemán Johannes Kepler y el italiano Galileo Galilei, se encargaron de revolucionar la astronomía y sentaron las bases del concepto actual del universo. A partir de entonces, el hombre dejó de creer que la Tierra era el centro del universo y que los cielos eran una esfera gigantesca y transparente donde las estrellas están incrustadas como luces en un cielo raso. Allí el hombre descubrió que los planetas eran cuerpos sólidos y opacos, y las estrellas, soles lejanos y deslumbrantes. Así que comenzó a soñar con alcanzarlos. Como era de esperarse, la primera de estas metas imaginarias fue la luna. A través de los siglos, la luna sirvió de musa inspiradora a muchos de los más grandes artistas del mundo entero. Ellos se encargaron de rodear al frío satélite con un halo de misterio y romanticismo. Pero poco a poco, el romanticismo cedió terreno ante la curiosidad científica. Y a los ojos de muchos, la luna se reveló como la primera escala, el punto de partida de la no muy lejana era espacial. El primer vehículo que empleó el hombre para viajar a la luna fue su imaginación. La invención de la cinematografía a fines del siglo pasado permitió plasmar en imágenes este probable viaje. En el año 1902, el francés Georges Méliès, uno de los padres del cine, realizó la primera película en donde se ve un viaje espacial. En esta cinta, que lleva por título Viaje a la Luna, Méliès parte de la idea original de una novela del escritor Julio Verne. Pero a diferencia de la novela, la puesta en escena de Méliès se aleja de todo rigor científico y apela a la más delirante fantasía y a un humor casi circense.
Pero los viajes al espacio no solo eran motivo de las más exageradas fantasías. Los científicos ya trabajaban en serio en este tema. En el año 1903, un maestro de la escuelita de Kaluga, una aldea cercana a Moscú, Konstantin Tsiolkovsky, sorprende al mundo publicando su estudio Exploración del espacio mediante aparatos a reacción. Allí estaban las bases teóricas para la futura construcción de cohetes. Dos décadas después, el norteamericano Robert Goddard lanzó un pequeño cohete impulsado por combustible líquido. Ascendió durante 2 minutos y medio, recorriendo 56 metros a una velocidad promedio de 103 kilómetros por hora. Fue un vuelo limitado, pero demostró las posibilidades de los cohetes. Durante los años 30, el físico y matemático rumano Hermann Oerdre, radicado en Alemania, congregó a varios jóvenes científicos en la llamada Sociedad para la Navegación Espacial. Entre sus integrantes destaca nítidamente Werner von Braun, quien después sería director de la NASA y uno de los grandes propulsores de la era espacial. Pero todo lo que hemos mencionado anteriormente no fueron sino antecedentes de lo que vendría a ser el desarrollo a gran escala de la cohetería y de los cada vez más probables proyectos espaciales. El 4 de octubre de 1957, la entonces llamada Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas puso en órbita el satélite Sputnik 1. Allí comenzó formalmente la era del espacio. Durante largo tiempo se hizo evidente la supremacía de la Unión Soviética. Tras el lanzamiento del Sputnik, primer satélite puesto en órbita, los soviéticos enviaron el Sputnik 2, tripulado por una perra llamada Laika. Se trataba del primer ser vivo que circunnavegaba la Tierra. Luego, el 12 de abril de 1961, la Unión Soviética obtiene un nuevo y resonante éxito al poner al primer hombre en el espacio, el astronauta Yuri Gagarin. Ante estos hechos, la reacción del gobierno norteamericano no se hizo esperar. En un mensaje al Congreso de su país, el entonces presidente John Kennedy pide créditos suplementarios para la NASA y lanza un tremendo desafío. Los Estados Unidos deben comprometerse a enviar un hombre a la Luna y devolverlo a la Tierra sano y salvo antes de que acabe el decenio. El 20 de julio de 1969, el reto asumido se convirtió en realidad. La nave Apolo 11 descendió sobre la Luna con sus 3 tripulantes. Y el astronauta Neil Armstrong fue el encargado de hacer realidad el sueño largamente acariciado por miles y miles de hombres en toda la Tierra: poner los pies sobre la Luna. De millones de televidentes de todo el mundo que lo seguían con atención, Armstrong pronunció sus históricas palabras: este es un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para toda la humanidad. La presencia del hombre en la Luna había dejado de ser una fantasía y era por fin una indiscutible realidad. A partir de ese momento, los viajes espaciales, las misiones interplanetarias y los lanzamientos de cohetes se convirtieron en parte de la vida cotidiana del hombre moderno. Lejanos habían quedado los días en que volar al espacio era solo un sueño. Pero ¿quiénes fueron los hombres que hicieron posible los cohetes? ¿Quiénes los imaginaron? ¿Y quiénes los fueron perfeccionando? En 1929, el científico ruso Alexander Chershevsky publicó en Berlín un estudio titulado El cohete para transporte y vuelo, donde resaltaba el nombre de los pioneros de la conquista del espacio. Ahí figuraban los ya mencionados Tsiolkovsky, Goddard y Oerdre, pero el científico ruso incluía en su lista un nuevo nombre, el de un ingeniero llamado Pedro Paulet. Chershevsky escribió en su estudio: el advenimiento de la era espacial se hizo realidad con el desarrollo del motor a propulsión y de la nave espacial diseñados por el ingeniero peruano Pedro Paulet entre 1899
en 1903. Cuando esta afirmación se hizo conocida en el Perú, muchos se preguntaron sorprendidos. ¿Quién era este ingeniero Pedro Paulet que recibía tal reconocimiento de los científicos del mundo? ¿Cómo es que había pasado desapercibido en el Perú? Por primera vez, los peruanos se enteraban de la existencia de un compatriota que hacía años venía participando silenciosamente en el vertiginoso desarrollo de la cohetería espacial. Pedro Paulet Mostajo, el ingeniero peruano ahora reconocido como uno de los adelantados en la conquista del espacio, había nacido en Tiavaya, pueblo vecino de Arequipa, el 2 de julio de 1874. Esta casa era el hogar de don Pedro Paulet y doña Antonina Mostajo y Quirós, sus padres. Aquí el futuro científico vio por primera vez el diáfano cielo azul de Arequipa. Sus estudios primarios y secundarios los cursó en la ciudad de Arequipa, en el colegio que regentaba la orden lazarista. Según sus maestros, Pedro era un niño inquieto y observador, cautivado por el movimiento de las máquinas. El director del colegio, el padre Duhamel, nunca supo dónde se escondía el muchacho en las horas de recreo, pues desaparecía repentinamente sin prestar atención a los juegos de los chicos de su edad. Si el padre Duhamel lo hubiera seguido, lo hubiera visto correr hacia los trenes, que llegaban rugiendo y estremeciendo el suelo de la estación. Mientras sus compañeros jugaban a la pelota en el patio del colegio, él se extasiaba mirando las locomotoras, entrando en los vagones y revisando los complicados mecanismos de los motores a vapor. ¿Sería posible construir alguna vez una máquina más rápida que esta? ¿Tan rápida que parezca que no toca el suelo, sino que vuela? Se preguntaba el joven Pedro, admirado ante el poder y la fuerza de los motores. Los habitantes de Arequipa han aprendido desde mucho tiempo atrás a convivir con la amenaza constante de los volcanes y los temblores. Sus fiestas son en el fondo una celebración de la continuidad de la vida. Tal vez por eso el momento culminante de una fiesta arequipeña es la quema de fuegos artificiales, cuando los cohetes suben al cielo para expresar la alegría de vivir. Los cohetes atraían aún más que los trenes al extremadamente curioso jovencito Pedro Paulet. Lo intrigaban, lo llenaban de preguntas. ¿Por qué subían? ¿Qué altura alcanzaban? ¿Qué velocidad desarrollaban? ¿Qué peso podrían llevar? Antes de cumplir los 12 años, Paulet comenzó a fabricar sus propios cohetes. Él trataba de mejorar los modelos tradicionales,